Eguerdion eta ongi etorria guztiak hauteskundi ekitaldi honetara. Gaur Laura Aznal eta Itziar Imaz aurkeztuko ditugu gure urrengo alkatesa eta lehendakaria. Como decía, buenos días y bienvenidos todos y todas en este día precioso. Parece que el tiempo sabía que teníamos este primer acto de campaña de H. Bildu. Hoy vamos a presentar a las que van a ser nuestra próxima presidenta del Gobierno de Navarra y nuestra próxima alcaldesa, Itziar Imaz y Laura Aznal. ¡Ay, ay! Y bueno, pues en primer lugar vamos a dar paso a Itziar Imaz, la que digo que va a ser nuestra próxima alcaldesa, una persona que yo creo que todos y todas conocéis, pero que es una persona comprometida, como lo ha demostrado en su trabajo como sindicalista, una persona con las ideas muy claras, con una cara amable, pero que sabe muy bien cuáles son los objetivos que hay que cumplir en Puente la Reina Garés y que yo creo que va a ser una persona idónea para liderar el Ayuntamiento de Garés desde el año 2023 en adelante. Un fuerte aplauso para ella. Eguerdion, guztioi. EH Bildu logró la alcaldía en Garés en 2015, pero ahora tenemos un nuevo ciclo en Garés y en las próximas elecciones municipales yo seré la candidata para la alcaldía por EH Bildu. Tengo ante mí un reto enorme, pero mi prioridad es clara, hacer política para todas y todos los garestarras, por y para el pueblo, porque como siempre hemos dicho, el mejor alcalde es el pueblo, alkaterik onena herria. Con ilusión y entusiasmo por este nuevo compromiso político, pero asumiendo este reto con mucha responsabilidad y con la intención de formar un equipo de trabajo para dar de continuidad a la línea de trabajo de los años anteriores, nos permita afrontar nuevos retos a los que nuestro pueblo y nuestra sociedad se enfrenta. Durante 8 años, EH Bildu Garés ha construido un Garés renovado, participativo, justo, euskaldún y colectivo, donde se ha dado voz al pueblo. Y así seguiremos, exprimiendo todo el potencial que tiene nuestro pueblo, pero ha llegado el momento de renovar y dotar este proyecto de nuevas energías, nuevas caras y nuevos proyectos. Vamos a confeccionar una lista renovada, plural y experimentada. EH Bildu se presenta con el objetivo de ganar las elecciones municipales y para ello nos ponemos manos a la obra desde hoy mismo. Tendiendo una mano a todas y todos para recorrer este camino, pero sin renunciar ni un ápice a nuestros objetivos de construir un pueblo más sostenible, habitable y autónomo, poniendo foco siempre en la participación. Nuestras principales propuestas incidirán en el desarrollo local, la educación, la vivienda, euskera, salud, bienestar social, deporte y juventud, donde trabajaremos en energía, apoyando a la comunidad energética o a la construcción de la central. Soberanía alimentaria, con la posibilidad de habilitar huertas ecológicas o de formación. Empleo, formación, vivienda, con la renovación de los pisos de los maestros y el bloque de viviendas de alquiler de Irunbidea. Comercio, el cuidado de los mayores, el fortalecimiento de los servicios públicos con el nuevo centro de salud. Un organismo autónomo de juventud, con la intención de crear políticas jóvenes y trabajar el Garés que la juventud quiera. Igualdad, el derecho a la educación y la sanidad pública de calidad. En definitiva, en construir un Garés activo, comprometido y agradable donde vivir. EH Bildu es un proyecto colectivo, porque como hemos demostrado, se pueden hacer las cosas de otra manera. Eskerrik asko eta avante Garés. Bueno, y ahora doy paso a la próxima lehendakari de Nafarroa, Laura Aznal. Bueno, eguerdion guztioi, egun ederra, eguraldi ederra, lagun ederrak. Gaur, neretzat benetan, plazera handia da, gaur Garesen egotea zuekin, eta hasteko eskerrik asko gonbidapenarengatik. Bereziki oso pozgarria da neretzat gaur
Garesko urrengo alkatearekin batera egotea Itziar Imaz, emakumea, gaztea, ausarta, comprometitua y la mejor, sin duda, la mejor candidata que Euskal Herria Bildu puede tener aquí en Garés. Y tampoco es la única, porque bueno, yo me estoy recorriendo toda Nafarroa estas últimas semanas y en Euskal Herria Bildu, a pesar de que hay quien dice que la juventud es comodona, no adquiere compromisos, no se moja, no está por la labor de comprometerse, pues bien, tenemos jóvenes en Tafalla, en Cizur, en Berriozar, tenemos jóvenes como Itziar aquí en Garés y eso de verdad que nos da una fuerza enorme. Eta gauza asko esan daiteke Gareses eta Garesko herritarros. Baina nik labur bilduko nuke itz batean, auzolana. Aquí se ha trabajado por y para las personas. No han sido tiempos difíciles tampoco, o sea, no han sido tiempos fáciles, quiero decir. Para Garés. Sí, porque bueno, también aquí, pues bueno, tuvimos una pandemia con unas consecuencias que todavía permanecen en nuestras mentes. Los incendios que hubo en el junio pasado, que no habían sido conocidos nunca hasta la fecha. ¿Cómo respondió Garés? ¿Cómo respondisteis? ¿Cómo respondió el ayuntamiento con Ollán Mendo como alcalde a la cabeza para centrarse en las necesidades de todas las personas y también las más vulnerables? Y se ha hecho mucho en Garés, desde el 2015 cuando asumimos aquí la alcaldía, se ha conseguido mucho, se ha hecho mucho, pero hay muchos retos y retos muy importantes y somos muy conscientes de los retos que tenemos por delante, que no son pocos y que no son fáciles. Y pensemos, como digo, en el trabajo que ha venido haciendo Euskal Herria Bildu aquí. Nik uste dut Euskal Herria Bilduk egiten duen lanaren adibide onena dela, bai instituzioetan, bai kalean. Y como digo, tiempos difíciles, buena gestión, se han conseguido muchas cosas, tenemos retos importantísimos, pensemos en el cambio climático, que es uno de los retos de verdad que nos está poniendo en jaque y nos va a poner en jaque. Y como digo, Garés ha sido en este aspecto también modélico, con Garés Energía, Garés Bide, haciendo proyectos de transición energética de abajo arriba, haciendo proyectos democráticos y haciendo a las personas partícipes de verdad en la transición energética. Cuando estuvimos aquí, que nos reunimos, tuvimos oportunidad de reunirnos con muchos de vosotras y vosotros, ya nos comunicasteis también una serie de preocupaciones y de quejas, como el tema del centro de salud, el tema de la vivienda, por ejemplo, el tema del transporte. Eta Euskal Herria Bildurentzat, lurralde kohesioa estrategikoa da. Maite dugun herria eta maite dugun Nafarroa eraikitzen da herriz herri, eskualdez eskualde. Eta hemen Garesen, aquí en Garés, equipo dago, ilusioa dago, compromisoa dago eta indarra dago. Eta sinetsita nago, bagoa zela irabastera, bai hemen Garesen, bai Nafarra osoan, mila esker azken urteotan egindako lanarengatik, animo pila eta abante Itziar eta ora Garés.